Hola A todos y bienvenidos al archivo sonoro de Sanglas Patrol. ¿Nos acompañáis en una aventura más? Ya sabéis que nos podéis encontrar en el blog y además en Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, iBox y Spotify. Hola a todos y bienvenidos una vez más al archivo sonoro de Sanglas Patrol. Hoy estamos con Carlos González, muy buenas. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Y este va a ser un episodio de contenido extra porque como se han hecho muy famosos el tema de los globos marroquíes sobrevolando Canarias y demás, pues ya sabéis que cuando hay un tema candente, estos de actualidad, nos gusta explicarlos. Así que Carlos ha dicho que me va a contar todos los secretos de estos globos. Bueno, primero vamos a empezar con con un poco explicando cuál es el marco del ejercicio y, y qué es lo que tenemos por ahí. ¿Te parece? ¿Qué, ¿Qué ejercicio? Ah, que, es que claro, nosotros hemos visto que en FlyRadar aparecen unos globos, pero claro, eso tiene un, una, un algo detrás, ¿no? Y es que eh, Estados Unidos estaba llevando a cabo unas maniobras conjuntas con, con Marruecos. Ah, o sea, que me, es de las veces que me has engañado, que me has dicho que vamos a hablar de globos y en vez de globos me vas a hablar de tus P3, de, claro. de, 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 de P8s, multidominios y demás, ¿no? Claro, esto es como lo de los artículos del confidencial. O sea, tú metes el, el titular que no tiene nada que ver después, pero que hay que enganchar al lector para, para que entre y pique, ¿no? Y ya después ah. le contamos otra historia completamente diferente. Pensamos decir que era como el típico cartel aquel de sexo gratis. Bueno, ahora que ya tenemos tu atención, necesitamos sangre del tipo AB, por favor, ven a donar. Exactamente, exactamente. Son todas estas maniobras magníficas de marketing que. Hay que utilizar para, para engañar a la gente, ¿no? Cuando le dices a tu novia, voy a hacer esto, pero realmente la vas a llevar a otro sitio para ver aviones. Eh, como cuando dices a tu novia lo del, vamos a pasar una semana en París, cariño, no te preocupes, que solo va a haber un día que voy a dedicar a mis cosas, que casualmente es el Festival Aéreo de la Ferteale, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. O coges el, el, el hotel en, justo en, en Charles de Gaulle o en, en Beauvais o en algún sitio de estos, ¿no? Es, es una cosa. Ya. No querías uno. Bueno, pues nada, Ale. Eh, que entonces, que en vez de hablar, que, que los globos los dejas para el final, que primero nos tienes que contar eh, que habían montado unos ejercicios los americanos y los marroquíes y que el tema de los globos está relacionado con todo eso. Así que primero nos comemos. Esto es como las series. La, primero te comes toda la parte rollo y te dejan el, lo, lo que tú esperas, la, la escena que tú querías ver justo al final, ¿no? Pues primero nos sí, cuentas exacto, todo exacto. lo del ejercicio y el multidominio y, al, y nos dejan los globos para el final, ¿no? Sí, exacto, más o menos. Vale. Eh, bueno. Dale, al lío. Ok. Pues por empezar un poco con la teórica, eh, los Estados Unidos en esto del tema del, del pivote hacia el Pacífico. Eh, pues están preparando unas, o llevan ya varios años conceptualizándolo, sobre todo el US Army, porque en este caso nos vamos a centrar principalmente en el, en el ejército de tierra, en su ejército de tierra, el US Army. Eh, están conceptualizando lo que se conoce como Multi-Domain Task Force, ¿vale? Eh, es muy cierto que el multidomain nos está llamando por todos lados, todo es multidominio, pero realmente esta gente necesita trabajar en diferentes dominios, incluso en este caso eh, vamos a hablar de unas fuerzas, que son capaces de trabajar tanto en el entorno ciber como en eh, datos que puedan provenir de satélites, eh, incluso datos propios que pueda generar la propia unidad a partir de globos aerostáticos, ¿vale? Ya abrimos un poco la, la explicación de esos globos aerostáticos, ¿vale? Y entonces dentro de esta Multidomain Task Force, eh, la última revisión, y si no me equivoco, fue en abril de 2024, pues planean tener al menos cinco de ellas en, en operación. Eh, la primera lleva más o menos eh, en funcionamiento desde 2017. La idea es que esté basada en, en la base conjunta Lewis-McCord eh, y con foco en el, y con foco, perdón, en el Pacífico, ¿vale? Son, estas multidomentas FORCE están compuestas normalmente por, eh, son, son unidades, eh, si no me equivoco, entidad está por encima de la entidad división, si no me equivoco, esto yo no soy especialmente diestro en estas cosas pero creo que es división porque todo lo que está por debajo son batallones y regimientos entonces eh, tendría su cuartel general y por debajo tendría entidades en, unas unidades de entidad batallón en el caso del primero sería el multidomain effects ¿vale? que engloba todo lo que es la captación de eh, información, inteligencia eh, tanto desde tierra como desde eh, desde el espacio ¿vale? Eh, después tendría lo que son eh, fuegos, tanto a gran distancia como a corta distancia. Entre lo que, bueno, corta distancia realmente serían, eh, pues por ejemplo, HIMARS, eh, Precision Strike. Eh, después tendrían eh, largo alcance, lo que son Long Range Hypersonic Weapons. Eh, también tendría los sistemas, el Tomahawk, también los tifones los basados en el SM6, el antiaéreo, que también va a convertirse en misil tierra-tierra. Y después tendríamos también una parte de eh, defensa antiaérea, ¿vale? Y después, por último, pues un batallón que se encarga de aportar eh, apoyo, logística, etcétera, ¿vale? Eh, con respecto al el, el MDEP, que es el que iremos hablando casi todo el, todo el podcast, que es el Multidomain Effects Battalion. Después tenemos el IFPC, que es el de, que es el que se encarga de dar una, un paraguas antiaéreo, ¿vale? que es el indirect fire protection capability antes era air defense eh, no sé qué vale eh, normalmente puede estar lo normal o lo que se quiere en un futuro es que esté integrado por un sistema iron dome y eh, por último pues bueno eso continuando el bsb brigade support battalion la unidad de apoyo de entidad eh, batallón y eh, long range fire battalion vale que es el que hemos comentado antes que estará dotado pues, de HIMARS, de Long Range Hypersonic eh, Weapons, también de Tifons, el SM-6 o Tomahawk, ¿vale? Eh, todas estas unidades, como hemos comentado antes, el Multidomain Effects Battalion es Entidad Batallón, por tanto al mando de un... Eh, eh, oh, vale. Perdón. Ahora correcto. Vale, el Multidomain Effects Battalion, que está al mando de un eh, De un eh, Teniente Coronel, vale, y después el... había dicho que estaba que era una entidad de brigada, pero no, lo he dicho mal eh, Es el Multidomain Task Force tiene entidad de General de Brigada, es decir, una brigada Había dicho eso antes Batallón eh, Batallones son tenientes coroneles, mi fallo eh... qué mal So, no, se nota que no, soy, que no soy de tierra, soy más de la armada. Entonces, eso. Como había comentado anteriormente, el multidomain de Fate Battalion este lo lleva a un Teniente coronel ah, sí, no, eh, no, no, Dime, perdón. Entre Juan, entre Juan y Javi Sánchez te dan capones y te meten en cintura. <laughs> Básicamente. Eh, y eso. Que es que no estoy acostumbrado. Y la verdad es que este es el primer podcast en el que me he metido cosas de tierra y ha sido un poco catacroque. Eh pero bueno, lo que decía eso, que dicho bien, el, el MDTF está al mando de un general de brigada, lo que sería en España un general de brigada, tiene unidad entidad de, de brigada por tanto, y después tenemos los que están por debajo tienen entidad batallón que están dirigidos por un teniente coronel y eh, después varios regimientos. En España normalmente los regimientos están dirigidos están dirigidos por un coronel, pero en este caso por un, por un teniente coronel. Eh, ¿Qué más iba a comentar? Porque es curioso, porque aquí en el cuadro, de, en el ¿cómo se llama esto? En, el, en la orgánica que estoy consultando, eh, viene que llevan el mismo mando un batallón y un regimiento. Y al menos en España, un batallón lo manda un teniente coronel y el regimiento un coronel. Pero bueno, el caso es. Eso. Eh, dejando ya un poco la orgánica de lado, que como hemos visto, eh, y es lo importante de todo esto, es que en esta fuerza de tareas, en esta unidad de combate, tenemos tanto lo que es eh, captación de inteligencia en todos los dominios, tenemos proyección de fuerza y tenemos defensa antiaérea, ¿vale? Que es eh, una unidad que prácticamente sería independiente, entre comillas, ¿vale? Porque es capaz de hacer de capturar, de captar su inteligencia, de explotarla, ¿vale? Es decir, atacarla o de transferirla a otros sitios. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en la primera, que es la que se encarga de captar la inteligencia, ¿vale? De nuevo, el Multidomain Effects Battalion. En, en concreto, de todos estos cinco que he comentado antes, nos vamos a centrar en el segundo, ¿vale? Porque el primero, como he dicho, eh, está basado en Lewis McCord, en propio Estados Unidos y con foco en el Pacífico. La segunda está eh, focalizada en lo que es eh, en, en Europa, ¿vale? Con su base en Alemania. Y en segunda parte, el, en Alemania está este MVEB, este Multidomain Effects Battalion y en el rest, en el Estados Unidos en Fort Drum en Nueva York está el IFPC que es decir la proyección antiaérea el BSB la brigada de apoyo y el, el RFB, que es el, la proyección de fuegos de largo alcance eh, y también como había comentado como he comentado en este caso la idea es que esté completamente operativa en 2025 y el con resp y completo y en el caso de los fuegos estos van a estar operativos más tarde en 2026. Con respecto a la tercera estaría en servicio en Hawái también con su, mirando al Pacífico, vale, evidentemente que la mayoría van a estar mirando al Pacífico. Eh, la part, gran parte de la MDEB en este caso estaría basada en Hawái y el resto, pues, en la base conjunta Lewis-McCord. Eh, después la cuarta y la quinta van a estar en servicio en 2027 y en 2028 respectivamente y estarán basadas la primera en Fort Carson también con punto de vista en el pacífico y la quinta en fort liberty. vale, esta todavía no se ha comentado cuál será su, su entorno de operaciones, pero seguramente si no es europa, seguramente será el pacífico. vale. Eh, la idea es que esta parte, eh, como he comentado antes cuando hablamos de multidominio, es un poco difusa la definición y al menos para mí es complicado a veces porque eh, yo para mí un dominio es que algo está en el suelo. ¿Vale? Pero realmente que esté en el suelo no implica que sea de dominio terrestre. Un ejemplo claro puede ser eh, una, bata una batería SAM, ¿vale? Una batería de misiles Patriot, NASAMS, Hawk, lo que queramos. Eso es dominio aéreo, ¿vale? Entonces, la idea de multidominio, pues, es la... Simplemente, eh, yo tengo un sistema HIMARS, por ejemplo, que se encarga de batir una batería SAM. Ya estoy haciendo algo en el multidominio, ¿vale? Porque estoy... Eh, teniendo algo que opera en tierra, vale, porque una batería HIMARS no es nada más que algo que va uh, a, hacer, eh, a hacer fuego sobre, eh, sobre blancos tierra tierra y el objetivo que estoy atacando es una batería SAM que no está pensada para tierra tierra, sino para tierra aire, vale. Entonces ya estoy teniendo efectos en el multidominio sin vender mucho la idea. Simplemente es lo que es, vale. Eh, y entonces en el tema de estas nuevas eh, unidades, una de las cosas con las que van a tener que trabajar y, más, y claves, eh, y lo hemos visto en el reciente ejercicio Bamboo Eagle 24, en la segunda iteración de ese ejercicio, perdón, que escribimos este fin de semana un artículo en el Confidencial, es el tema de la distancia, ¿vale? Porque en el Pacífico una de las cosas más importantes es la distancia. Si podemos mirar un mapa y vemos la distancia que hay entre Japón y y San Francisco, por ejemplo, vemos que es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de miles de kilómetros, 12.000 kilómetros aproximadamente, ¿vale? Y todo eso pasando en línea recta, es decir, yendo casi por el sur de Rusia. Pero si nosotros nos metemos de lleno en el Pacífico, las distancias son muy superiores. Por eso, esta gente se va a intentar, eh, en este ejercicio que han puesto en práctica en Marruecos, la idea era detectar blancos como mínimo a 500 kilómetros, es decir, unas 300 millas de distancia, ¿vale? Eh, por eso ahora este andan, caso, dime. por eso andan, que, digo, que por eso es largas distancias andan ahora buscando. Como locos, el cómo hacer despliegues a muy larga distancia, muy rápido, los conceptos Liberty Ship y demás. Exacto. Ahora prácticamente todo lo que se ve de defensa estadounidense eh, está claramente orientado al Pacífico, a muy largas Exacto. distancias. Exacto. A, incluso incluso eso, todos los conceptos que hay de Liberty Ship, los. ¿Cómo se llaman esto? Lo que estuvimos hablando en su día. De los aviones de transporte que los conviertes en misileros, porque como vuelas a muy larga distancia, acercan los misiles de crucero que también allí a tomar por saco. O sea, todo lo que están planteando es a muy larga distancia. Sí, exacto. Ahora mismo, las claves en todo lo que es estadounidense son es dos cosas: que sea barato y que se pueda producir en abundancia, tanto para Ucrania, que resultó los misiles estos de bajo coste, como, los, como, como que sea. Eh, eso que sea que sea que tenga mucho alcance que tenga mucha autonomía vale eh, por un lado pues tendríamos masa eh, masa y número y por otro lado mucho alcance es principalmente son las claves sí. que yo estoy viendo en todo el tema de, de Estados Ma, Unidos masa y, masa y número para alcanzar la saturación exacto y, y alcance pues para poder llegar hasta <laughs> pa, pa, para poder transportar esa masa y ese número hasta donde quieren llegar que es a la otra punta del pacífico Exacto, exacto, completamente. Y bueno, en este caso, por, por darle ya el nombre al ejercicio, porque a fin de cuentas, no sé cuánto tiempo llevamos, pero ya habremos ya un rato hablando y no hemos hablado todavía del ejercicio en cuestión. De, del ejercicio que causó los globos sobre Marruecos, que es para lo que en teoría me habías llamado a mí para hablar. Exactamente, exactamente. Y el ejercicio pues se llama Arcane Thunder 24, ¿vale? Ya hicieron el año pasado una iteración de este ejercicio en Polonia, ¿vale? En la que pues contaron con poca integración de los locales, pero en este caso dicen que la integración con los marroquíes ha sido completa, ¿vale? No voy a entrar en detalle porque tampoco creo que merezca mucho la pena. Solo decir que en, el, la, en la noticia de Breaking Defense, que es la que he tomado un poco documentación para, para este podcast, pues dice que trabajaron en el nivel eh, unclassified, ¿vale? Es decir, información de uso eh, público, ¿vale? información no clasificada. Entonces, ya eso nos da una, una, una idea del nivel de entendimiento dentro del ejercicio. Tener. ¿Perdón? El nivel de integración que pudieron tener. Que claro, si, exacto. Si estás tratando con cosas eh, clasificadas, la integración, digamos, que es limitada porque no compartes según qué datos, pero que si era de este estilo, que podías compartir absolutamente todo, con lo cual la integración también era total. Claro, claro. El tema es que, hombre, lo interesante es cuando compartes información ya un poco más. Pero bueno. Eh, sí, sobre, este... todo para, sobre todo para los marroquíes. Seguro que a ellos sí les, si les interesa recibir información clasificada. Para los estadounidenses es todo lo contrario. Pero ellos lo interesante <laughs> es este otro que no tienen que contar nada. Y bueno, el caso es que. Eh, eso, eh, en este caso, eso, eh, los. El objetivo era como hemos ido mencionando a lo largo de estos 15 minutos, eh, utilizar el, el, el motivo, el principal de, de funcionamiento esta, de este multidomain effects batallones, fin and fix, ¿vale? Es decir, buscar y fijar que es las primeras partes del ciclo de, de, de inteligencia, del ciclo de ataque, perdón. Eh, entonces, aquí en este caso, estos batallones son capaces de trabajar tanto en dominio ciber, dominio satélite y drones, ¿vale? Eh, como hemos ido casi hablando en multitud de ocasiones, eh, el tema de satélites en algunas ocasiones pueden fallar, ¿vale? Eh, tanto pues por, por propios fallos que puedan darse o bien porque el enemigo los, los baje. Entonces, lo que se está utilizando mucho son eh, drones de los que son high altitude, los high altitude long endurance, pero los Hale. Eh, este tipo de drones con alas muy anchas, eh, muy largas, perdón, muy estrechas y muy largas, con mucho alcance, que pueden durar incluso días, algunos con, con potencia solar. Los que recuerdan aludos. Sí, exacto, exacto. Básicamente, eh, eh, pa parecen ahí. grandes motoveleros, son motoveleros pero llegados al extremo. Sí, de hecho podemos poner el ejemplo del, del avión este que dio la vuelta al mundo que está por Albacete. O que el el estaba estuvo en Albacete, eso es, eso es. Eh, y entonces, el ejemplo mejor es ese, ese tipo de drones que son capaces de aguantar mucho tiempo y que pueden aportar información al combatiente, como dicen los, los americanos. Entonces, en este caso, la idea era cazar radares empleando globos aerostáticos, ¿vale? Eh, imaginémonos, por ejemplo, pues, un objetivo más que razonable en esa zona y para Marruecos, pues serían los escuadrones de vigilancia, el escuadrón de vigilancia aérea que hay en las, en, en las Islas Canarias, por ejemplo, ¿vale? O cualquier otro radar que estuviera encendido de vigilancia o los mismos propios radares suyos que los utilizaran para entrenar, ¿vale? Eh, el objetivo de los estadounidenses es tener siempre dos, dos globos en el aire, con la idea de tener una capacidad de obtención de inteligencia persistente, ¿vale? Y eh, evidentemente, Pero, pues a partir ¿son de... globos que son glo globos cautivos del estilo de los J-Lens que estuvieron utilizando para vigilancia de bases aéreas en Afganistán y demás o globos libres tipo meteorológico que tú los sueltas y como son de tan bajo coste van eh, recogiendo la información la van transmitiendo y cuando lo has perdido lo has perdido o de qué tipo de globo estamos hablando Estos es eh, gracias por la pregunta porque la verdad es que era una cosa que tenía apuntada para decir pero se me ha olvidado eh, En Polonia el año pasado utilizaron globos cautivos que ellos ponen los blimps, que no sé, lo he mirado antes, pero no he mirado la traducción al español. Que Limp son globo. los blimps, los, estos globos cautivos, uh -huh. ¿vale? Y en este caso, eh, como hemos podido ver en Flight Radar, han utilizado globos no cautivos, globos libres. Que yo creo, si no me equivoco, son de la empresa Aerostar, pero tampoco había mucha información por ahí. Pero uh -huh. yo diría que tiene toda la pinta de que son de, de esa empresa. Ya. Pues, eh, eh, yo sé que como Globo Cautivo, también estuve utilizando mucho eso, los, los J-Lens o los J-Lens, sí. o como los quieran llamar, que no dejaba de ser un poco el volver a la época de la Primera Guerra Mundial en la que tenías tu sí. Globo Cautivo de vigilancia, solo que muy modernizado, entonces te permite tener una talaya con un sistema de vigilancia elevado con lo cual ya te puedes defender de misiles o de cualquier como están bases aéreas y digo misiles porque al final es la principal amenaza sí. que te puede llegar sí exacto o incluso bueno drones pero más complicado pero sí el y de hecho es eso básicamente lo comentaba también en el artículo lo comentaban también en el artículo de Breaking Defense que no deja de ser algo como ya utilizaban en la guerra civil estadounidense la idea es buscar enemigos ¿Vale? en este caso en, luzca, en, luzca, en lugar de buscar un asentamiento pues buscas radares o otro tipo de sistemas que emitan eh, señales electromagnéticas y a partir de ahí comenzar lo que es la fase de de, 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 de ataque del objetivo ¿no? vale, que, eh, que, que ver, que pones un, un sensor pasivo en el globo de tal manera que detectas las emisiones entiendo Sí, exacto. La idea es al ser sensor pasivo, tú eres menos detectable porque no emites ¿Mm? y ya dependiendo de lo que sea puedes utilizar, un, como hemos comentado, o en un globo cautivo que o, o un globo libre del estilo de los que se utilizan en, en meteorología y similares. Sí, exacto. Y de hecho ya la segunda parte, no, porque esto es el lo iba a decir antes el... Find, fix, eh, track, target, engage, assess, ¿vale? Que es el típico, el típico ciclo, ¿no? Que es el del de F2T2EA, que es eh, buscar, fijar, seguir, eh, detectar, atacar y eh, assess, que es uh, como hacer el debriefing, ver si lo has hecho bien o no y volver a, y volver a empezar, ¿no? El típico ciclo, el, lo que es kill chain, el ciclo de fuego, no sé si realmente es que es de esas palabras que es. No hay una traducción, creo, en español, al menos en, en fuentes abiertas, que, 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 que conceptualice, ¿no? ese término o esa idea. Entonces, ya lo que sería la parte de ataque, ¿vale? La no segunda parte. Es que si la hay, no sé, si la hay, tampoco se traduce, porque como al final eh, en todo esto de defensa se tira solo de lo. de lo americano, no sé si la habrá, pero si la hay, no se utilizará. Es que es curioso porque recuerdo a alguien que comentaba que en España, en español, o la gran mayoría de gente utiliza el Combined Arms, que es armas combinadas. En lo que pasa que me hizo gracia porque hubo alguien del, del que, traba, que, que, está, que trabaja en el ejército y decía: No, es que es interarmas, vale, muy bien, pero es que interarmas, ¿quién lo utiliza? Porque si realmente no se difunde ese término, sino que simplemente queda eh, restringido casi a lo que son. Endogámico. Claro, exactamente. Entonces, después, eh, criticar a otra persona porque ha utilizado una mala traducción del inglés, pues me parece no lo más adecuado, puesto que si no se, si no se difunde el término que se utiliza en círculos tal, después, es después no tiene sentido criticar. No sé si me explico. Sí. Pero bueno, el sí, caso. si no has difundido cuál es el nombre, no me criticas porque no sé cuál es el nombre. Claro, exacto. Entonces... Eh, sin entrar mucho en el tema, pero simplemente lo que es la, la, la segunda parte de la Kill Chain, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Eh, 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 tenemos dos opciones, casi como en todo, ¿no? Sobre todo en temas de guerra electrónica. O bien cegamos, ¿vale? Perturbamos, hacemos que el radar sea, siga funcionando, pero que sea inútil, ¿vale? Que la lectura que dé no sea adecuada o eh, mentirle, ¿vale? Todo lo que es decepción, etcétera. Eh, eso sería una desactivación temporal. De decepción eh. sí que traducción. Dime, sí, sí. Pero de decepción se puede utilizar decepción, ¿no? Quiero decir. No, no, no estás decepcionado. Ah, eh, es verdad. Eso, eso sí que es un anglicismo que estás casando. Sí, sí. Sí, sí. <laughs> sí, bueno, burla. Entiéndeme. Eh, es que no sé cómo se llama. Eh, sí, no sé lo estás engañando. lo estás sí. Simplemente lo estás engañando. Sí, eso, eso es. Perdón, que he dicho. Eso. Eh, no, estoy decepcionando a más de uno porque por, por se pensaría que, que, que era medianamente decente hablando en temas de tierra. Eh, pero bueno. Eh, ¿Qué más iba a comentar? Eso. Que la idea es eh, o bien cegar el, el emisor de guerra electrónica. Pero el emisor. Hola, o bien cegar el el radar, ¿vale? Mediante guerra electrónica o bien de manera permanente, mediante eh, ya guerra cinética, por decirlo mal, ¿no? Es decir, meto un misil o meto un dron eh, letal, letalizado, ¿vale? Y ataco esa posición. Entonces tendríamos esas dos posibilidades. También comentar que, por lo que mencionan, eh, lo que se haría sería un primer eh, datum o un primera, una primera zona. Eh, de incertidumbre, por llamarlo de alguna manera, con los globos, ¿vale? Y ya después se iría afinando con eh, drones con los que pues, se iría dirigiendo mejor, ¿vale? Porque al fin de cuentas, estos globos no tienen mucha capacidad de dirección, entonces van a donde van. Que sería una especie como los drones submarinos, los que por, por, llevan por, motores de por, flotabilidad. Por eso, por eso son globos y no dirigibles. Claro, exactamente. Entonces van a donde van, ¿vale? Y entonces, pues. Eh, para se tiene una idea más o menos de por dónde puede estar, y esa parte de definición ya se haría con drones, y ya después, pues más drones eh, que tengan capacidad de, de atacar electrónicamente, o bien aviones de guerra electrónica, pero en este caso el US Army no tiene aviones de guerra electrónica, por tanto tendría que pedir a, a la US Navy, o si no, lo que hemos comentado, eh, lanzamos un dron con capacidad de guerra electrónica, y. Eh, y que él se encargue de cegar momentáneamente el radar. ¿Vale? Sí, eh, de hecho, en concreto, el US Army está esperando recibir eh, eh, PODs eh, denominados Multifunction Electronic Warfare que deberían entrar al servicio en 2026. También se supone esperan recibir eh, camiones con capacidad eh, de guerra, con capacidad de ataque electrónico. Uh -huh. Me voy a decir que por lo que estás contando, casi me parece mentira que no, no, no hayan intentado recuperar los, los dirigibles semirrígidos que inventó Torres Quevedo, que al final no te deja. De, eh, sigue siendo tras, tran, tan transportable como un globo, pero sí. al ser semirrígido ya te da cierta rigidez y te da más capacidad de carga y más posibilidades. Y además, convertirlo en dirigible para que sea. Pues eso, para tener control de hacia dónde lo diriges, para poder tener un, un dirigible no tripulado barato y sí. con capacidad de posicionarlo a la hora de, de, de hacer todo esto. Pues la verdad que no sé por qué no, porque sí que es verdad que los blimps sí que hay, pero que además tienen unas formas curiosas, pero no, no sé por qué no han utilizado. Quizás es que no lo he visto bien, pero creo que todos los que estoy viendo son AirBlimps. Pero no me extrañaría que los volvieran a recuperar, la verdad, porque para todo el tema de esto de, de ISR persistente es una magnífica opción. Yo ya te digo que al final va a resultar que los dirigibles no tripulados que quería hacer el señor. Empezamos, siempre se siempre, me siempre olvida su apellido, tío. Eh, el, el, el que probó el telequino, hombre, el inventor del que telequino. ¿Telequino? Sí. ¿No sabes qué es el telequino? ¿No sabes que ¿No los primeros drones es fueron españoles? Torres, ¿Torres Quevedo dice. Quevedo. Ah, es. vale, pero si lo habías dicho antes, yo pensaba que era otro. ¿Eh? Tor Torres Quevedo, oh, sí, es que es el mismo que el de los dirigibles Astra. Claro, eso es. Hasta Torres. Torres Quevedo eh, fue el que inventó el, el primer control remoto funcional real y e hizo pruebas con un triciclo en el Frontón Betilla y aquí en Madrid, Se hizo con, sí. con una barca en la Ría de Bilbao, pero lo que quería era montarlo en un dirigible Torres mm. Quevedo. Entonces estoy viendo que es eso, que al final lo que quería hacer Torres Quevedo con sus dirigibles eh, to todavía acaba viendo servicio. No me extrañaría, la verdad, porque es para todo esto de... no vendría nada mal, creo. Y además que no deja de ser... Lo, lo que pasa es que no sé hasta qué punto, porque claro, los globos estos, eh, yo entiendo que son bastante portables. Es decir, la propia unidad orgánicamente tendría unos cuantos de estos globos. Entonces no sé hasta qué punto... La gracia eh... de, de Torres Quevedo es que es igual de portable, porque no es un dirigible rígido. El zeppelin ah, vale. tiene una estructura totalmente rígida que hace que no sea portable. Pero el semirrígido, que es el de Torres Quevedo, eh, básicamente lo que tiene son unos cables que trabajan a tracción sí. en la parte superior del dirigible. Entonces. Mm. El cable está funcionando siempre y cuando esté tensado. Una vez que lo has desinflado, se acaba la atracción, lo recoges y ya está. Pues te digo que, pues he dicho. Vale, vale, es vale. y no otro. Vale, vale, sí, sí. Pues sí, si es, eh, si es relativamente portable, es decir, que se puede transportar en un C 17 un avión así del estilo. Creo que no sería mala idea. Bueno, sí, ha valido. Al es... final no estamos divagando como siempre. Bueno, tampoco me viene mal. Así ahí me puedo rellenar un poco. No, pues, eh, ¿Qué más iba a comentar? Cuando, cuando me has dicho de hablar de de los globos marroquíes y luego cuando me has empezado a hablar de multidominio, el primero que se me ha venido a la cabeza ha sido del Tate, que el podcast de hoy iba a durar menos de una hora y no sabía cómo hacer para irnos a las dos horas. Entonces ya <laughs> le calzo el multidominio. Eh, eh. ¿Qué era lo que te iba a decir? tío... Voy a continuar con el tema. Sí, exactamente. Es que estaba viendo el, el vídeo, el cacharro este que me manda, bonito el cuadro. Para pa, pa los que no, eso, le, 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 como estamos hablando de globos, de guerra y demás. Le, le he enseñado una litografía de 1898 en la que el ejército alemán de tierra está haciendo fuego con todo lo que tienen, incluido artillería, contra un globo tipo Mongolfier que anda por ahí volando. Entonces, <laughs> eh, por eso le, y le he dicho lo de él. Esto lo agarra al futuro, visto lo visto. Básicamente. Y, que bueno, había por ahí, me parece, había por ahí alguno pidiendo que un F-18 sacara municiones para bajarse el globo. Sí, no sé por qué no me extraño. Bueno, eh, hablando también de estos drones que hemos mencionado antes, con capacidad solar y demás, eh, tendríamos el, el Kraus Hamadi Aerospace Camille, que Estados Unidos ha utilizado en este ejercicio también. El Shield AI, que es el VBAT, que es eh, de despliegue vertical, ¿vale? que es también bastante conocido, unas formas muy peculiares. Y bueno, también se han utilizado Army Launchet Effects, los eh, Spirit y Disruptor, de los cuales parece ser que no se tiene demasiada información, de los cuales podría entrar el Altius 700, que se, que se probó hace unos meses. Y eh, con respecto a, al ejercicio, eh, al Arcane Thunder desarrollado en Marruecos, el cuartel general de las fuerzas estadounidenses y marroquíes, de las fuerzas conjuntas, se estableció en Agadir, vale que está al sur de Marruecos. Y eh, los drones se lanzaron a más de 30 millas de este cuartel general. Como hemos ido debatiendo a lo largo del podcast, eh, uno de los objetivos principales es el tema de la distancia, ¿vale? O uno de los condicionantes principales es el tema de la distancia. Por eso, eh, la doctrina de este batallón, del Multidomain Effects Battalion, es detectar blancos a 300 millas, 500 kilómetros, ¿vale? Si hacemos números más allá de lo que, donde estarían las islas canarias eh, estos drones se detectaron eh, estos drones se detectaron en flight radar el pasado 11 de agosto si no recuerdo mal vale eh, se detectaron saliendo muy, muy, dime muy secreto no era cuando salían flight radar ah bueno es que evidentemente estas cosas se tienen que hacer bien. Quiero decir, cuando se hacen este tipo de ejercicios, eh, hay que pedir unas reservas de espacio aéreo. Los aviones o drones tienen que ir con su con su transpondedor encendido, etcétera, etcétera. Las cosas, si se hacen, se tienen que hacer bien. Sí, Entonces, de, de, de había comentarios por ahí que había leído acerca de de este de de los de los globos pues eso los mismos que los querían derribar que si bueno de todas las burradas que se leyeron y digo, bueno sí. capital, tal secreto no sería cuando llevaba su transponder para que no siguieras claro claro evidentemente esto se traslada de un ejercicio y antes que nada hay que primar la seguridad en vuelo y entonces pues pues eh, aunque en este caso eh, los drones los, los perdón los globos volaban muy por encima de espacio aéreo eh, civil por así decirlo porque iban volando entre bueno la reserva de espacio aéreo que estaba en activo desde estuvo en activo desde el 31 de julio hasta el 15 de agosto eh, comprendía los bloques desde el nivel de vuelo 530 hasta el nivel de vuelo 700 vale estamos hablando de que los aviones civiles normalmente suelen volar como mucho 43 45 mil pies no sé si hay algún jet privado que puede llegar a más pero no es lo habitual porque además eh, en caso de descompresión tienen que tirarse casi a tope hacia abajo para para poder eh, volar sin necesidad de oxígeno eh, en algunos, de hecho en algún caso se puede contar como chascarrillo que hay algunos pilotos que vuelan tan alto pero que tienen que ir con la mascarilla puesta en aviones de carga Intentando, evidentemente, sí. volar en, en niveles altos para, para minimizar el rozamiento. Y, y bueno, los, con respecto a los datos que tenemos de Flight Radar, el, las matrículas que se han visto son matrículas civiles, ¿vale? Eh, november 259 Tango U Oler Hotel y la segunda es November 257 Tango Hotel también. Ambos habrían despegado Pero desde hago, la base sí. aérea... perdón sí, lo hago, lo hago. Que el registro de los globos es americano, no es marroquí. Sí, sí, exacto, exacto. Eh... Aquellos globos marroquíes y demás, que no, que realmente el, el registro en november es americano. Sí, exacto. Y de hecho, también el otro código que tienen, el código este hexadecimal, eh, si no me equivoco, también era Alfa Eco, que es eh, identificativo de los de los de aeronaves estadounidenses. Eh... ¿Qué más iba a comentar? Eso, volaban en torno a 50.000 pies. Y, eh, y pues poco más. Eh, porque la verdad, creo que tampoco hay mucho más que contar, realmente. Bueno, oye, no está mal para clarificar que los globos eran americanos, solo has tardado 40 minutos. Yo pensaba que iba a tardar dos horas. Porque un podcast no, <laughs> no, no está mal, si bajamos un poco la media. Sí, sí, es curioso. No, pero la verdad es que tampoco creo que tenía, tuviera mucho más que contar eso. Principalmente, sí, dime. Que el rollo que nos ha soltado al comienzo para decirnos que los globos eran americanos. Ya, ya, ya. Eso, eso, evidentemente. La teórica que nunca falte. <laughs> Entonces, eh, no, que me ha, me, eh, han salido cosas curiosas, ¿no? Como el tema de hablar de que ahora mismo, bueno, lo hemos comentado ya más veces, que Estados Unidos está pensando en el Pacífico y no en Europa, que ahí de venían desarrollos como los Liberty o como lo de los camiones de misiles, que de ahí venían comentarios como a Europa en plan de, bueno, prepararos vosotros que yo tengo la mente en el otro lado, estoy con la cabeza en el Pacífico por el tema de los chinos. Entonces, eh, de, prepararos vosotros por, por, vuestra, por vuestras cosas que yo tengo en la mente en otras cosas o sea, creo que todo eso digamos que, que vas montándote el puzzle con todos los comentarios y creo que todo está claro eh, por si alguno no lo sabía que lo que está pensando el Pacífico lo que está pensando en China sí es una cosa que bueno eh, lo estamos viendo casi a diario eh, la situación en el Pacífico se está volviendo más tensa hoy de hecho el... Ha colisionado una patrullera sí. a china contra una filipina. Exacto. Eh, eh, sí. Que además, curiosamente, esperábamos todos que fuera en Second Thomas Show, pero al final ha sido en Sabina Show, si no me equivoco. Eh, la situación se sigue tensionando. Eh, la gente habla de Taiwán, pero yo en más de una ocasión, bueno, en una ocasión escuché a un almirante retirado estadounidense decir, señores, cuidado con Filipinas, porque la situación, el tema de Filipinas es que... Es verdad que con Taiwán tiene lazos históricos evidentes, pues no ha dejado de ser una parte de China y es China a fin de cuentas. Pero el tema de Filipinas es que está reclamando aguas, China está reclamando aguas a una distancia, es que por ejemplo, se contó más show, donde está el barco este, el, el ST, el landing Tank este que dejaron los filipinos ahí metido, es que estamos hablando de que está en su zona, zona económica exclusiva, que está a bastante distancia de China y no sabemos muy bien por qué está reclamando eso, porque la verdad es que a China vamos a ver, no le importa ni más ni menos, pero lo que pasa es que quiere reclamar el mar de la China Meridional como el mar propio, eh, lo cual tampoco tiene ni pies ni cabeza, pero es que y... básicamente China está teniendo fricciones con Vietnam, con Camboya, con Filipinas eh, con prácticamente todos los países que están del, eh, delimitando aquello. Eh, sí. Se habla mucho de Taiwán, pero Taiwán ahora mismo está también incluso con Japón, que Japón no está en el mar de la China Meridional. En el, 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 y sin embargo, está teniendo un mogollón de altercados con ellos en, en el cinturón de islas que está al sur de, de Japón. o Japón al final tiene una serie de islas que van prácticamente desde Taiwán hasta, hasta Fukuoka. Hay toda una hilera de islas y muchas son japonesas. Y en todas ellas está teniendo encontronazos eh, con, con China, en absolutamente todas. Sí, sí, eso. O sea, están teniendo problemas. Y lo que comentabas tú, que se habla mucho de Taiwán, igual es cierto que. Ojo, los de Filipinas, porque yo creo que Taiwán de momento está muy bien defendido y dar el salto le supondría mucho más problema que dar el salto, a lo mejor, simplemente por tema militar, ¿vale? Veo militarmente mucho mejor defendido mucho mejor preparado Taiwán que Fil que que Filipinas, pero si se hacen bueno, con las aguas de Filipinas y con el control de esas aguas de Filipinas, Taiwán se queda prácticamente aislado. Sí, eso completamente. De hecho, sí que es, a ver, hablar de Taiwán mejor defendida que Filipinas, Taiwán tiene también lo suyo, pues llevan más de 10 años invirtiendo tan solamente el 2% del PIB. Evidentemente, si yo fuera a Taiwán, metería mucho más dinero en defensa, pues me, me vale la, me, me, me va la vida en ello. Eh, y sí, que es verdad que si esta gente gana el tema de, del con Tomás Seul a la fuerza, que parece que lo están intentando por todos los medios. Eh, y además, que es lo típico de China, utilizar medios no convencionales, están disparando cañones de agua, cortando lanchas, lo que es eh, las semirrígidas, cortando las lonas de las semirrígidas, cortando eh, utilizando láser etcétera, etcétera, técnicas que no son lo más eh, limpias posibles y que están intentando por esos medios eh, conseguir eh, quitar ese barco de ahí que yo creo que sería exactamente un punto para, para intentar cercar por el sur a Taiwán y es curioso porque no lo había pensado desde ese punto de vista pero puede justificar porque contra Vietnam por ejemplo no está teniendo esa respuesta y es lo curioso, pues ha habido más ya de un artículo en The War on the Rooks, habla hablando de eso justamente, de que no tienen, de que no tienen esa respuesta contra los vietnamitas. Eh, es que si tú ves la posición de Taiwán y donde tienes conflicto, si ganas las posiciones por el mar con Filipinas, les estás cortando por el sur, pero es que las, las islas que son de la cadena de islas japonesas eh, que están al este de Taiwán, pasa a tres cuartos de lo mismo. Sí, Entonces, sí. La Cadena de islas, eh, pues eso, Ishikagi, eh, eh, y, y eh, Tarama, eh, toda esa también en esa es la otra zona donde nos están teniendo problemas, eh, les cortas totalmente por el este. O sea, al final sí. te das cuenta están teniendo conflictos en las aguas que básicamente aislan Taiwán. Sí, además, además, no solo, no solo el tema de Taiwán. Quiero decir, eh, China tiene un problema con la geografía. Y es que la geografía es un poco puñetera, sobre todo para China, porque tiene, no tiene ninguna salida del mar libre para sus submarinos, ¿vale? Eh, salga por donde salga, hay países extranjeros. El, por, comenzando por el sur tenemos el estrecho de el estrecho de Malaca, ¿vale? que está controlada por Malasia. Eh, si vamos hacia el norte, después tenemos el mar de la China Meridional, que, tiene el, que está controlada por Taiwán y Filipinas. Si vamos un poco más hacia el norte, tenemos eh, Taiwán y Japón. Y si no más para arriba, Taiwán y Corea del Sur. Quiero decir, no tiene ninguna salida limpia al mar. Y si la salida, que está más o menos limpia, está después cubierta de islas pequeñitas. Lo tiene muy complicado, además de toda la plataforma continental que hay alrededor de China, que hace que esas aguas sean muy poco profundas. Pero bueno, es un tema que da para otro podcast. Es otro podcast casi más marítimo que aeropuerto. Sí, sí. Sandglass Patrol Maritime Version. Oye, en Sandglass siempre hemos publicado básicamente de aviación porque era la idea. Porque ya, se, ya, se ya. anima con los barcos, eh, que se anime. Le, creamos una sección nueva que sea barcos y que vaya publicando, no hay problema. Maritime Domain. <laughs> Multidomain. Multi <laughs> ya que estamos en ello, convertimos a Sanglas en multidominio. Oye, ya tocará el día en el que tenga que hablar de los SMI6 lanzados desde Submarino para derribar aviones. <laughs> cuando estaba hablando de multidominio me estaba acordando de los eh, IMARs transportados por Hércules para sí. hacer ataques rápidos que querían hacer los australianos. Sí, eso, eso es un, eso es otra cosa también que, que está muy es muy muy interesante esa aproximación. La capacidad de poder meterte, operar, eh, de una manera encubierta, poder bajar el Imars, lanzar esto y poder largarte. Es un toque muy muy interesante. Aquí o sea. en esas cosas no estamos, tristemente, porque nosotros. Lo que más me llamó la atención del concepto de pillar el, el Gimas, meterlo en el, en el Hércules, utilizar una pista táctica válida para el Hércules, descargar, lanzar, volver a cargar y salir zumbando. ¿Sabes qué fue lo que más me llamó la atención? Es que que me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo a un concepto que hubo hace años para armar el Chinook con dos obusas de 75 milímetros para exactamente lo mismo. La idea era llegar con el Chinook, eh, soltar la batería, disparar y salir corriendo. Pero la idea originalmente era soltar la batería y cuando vieron que eso era mucho tiempo, lo que se planteaba es que la batería se pudiese disparar incluso desde dentro del Chinook. Hostia, eso ya es mucha locura, ¿eh? Con lo cual era aterrizar, sí. disparar y, y llegar volando. Hostia, qué loco tú. Además, porque ah, sí. eso tiene que pegar un liñazo dentro del helicóptero, interesante, ¿no? Es que tenían que reforzar toda la zona lateral del sinuc sí. con, con, con buenas placas. Interesante, interesante. Es que la verdad es que te, te, te he dicho yo que eran obuses del 75. Miento. Obuses de 105. Coño, peor con, todavía. Con, con dos Howitzer de XM204, de 105. Buenos bichos. Y, y adiv adivinad dónde podéis encontrar la historia si tenéis interés. En San 4 Pues eso. No, la verdad es que es un. Eh, yo cuando he visto eso de los de los G mars y tal... Nosotros es que no pensamos eso. Y lo digo tristemente, porque si pensáis, si estáis mirando el Silam, por ejemplo, eso no está pensado para, para salir, es culpa meterlo en una 400, salir escopeteado y hacer aproximaciones tácticas y salir. No, no está pensado para eso. ¿Cuál has dicho, él? El Silam, el nuestro. Uh -huh. Quiero decir que nosotros no pensamos en eso. Nosotros ya. pensamos en otras cosas. Pero bueno. <laughs> bueno. Pues creo que con esto hemos cubierto ya todo, incluso nuestro rato de desvariar de cosas que no tienen nada que ver con el podcast. Bueno, tienen que ver tangencialmente, a ver, tampoco seamos. <laughs> estamos hablando de que el Bios Army se está centrando en el Pacífico y hemos explicado un poco cómo es aquello. Hemos desbarrado bueno, cómo es aquello, mejor dicho. Bueno, pues nada. De aquí a nada, un NH90 con un 105 en el lateral. Sí, en la puerta, no te jode. En la puerta del en la puerta del, del, del artillero. La puerta esa famosa del artillero. Que me hace gracia. El otro día me estaban diciendo, no, es que vamos a ganar. Es que los antiguos Augusta Abel, estos, los AB212 de la tercera escuadrilla. Perdón, los SH los, Perdón. Los SH60F solo tienen una puerta, no sé qué, y ahora vamos a tener dos puertas con el H 90 Y digo, ah, y digo, ¿y el artillero dónde va? Es que la puerta, ¿no? Y entonces dónde está la segunda puerta que ganábamos, qué cariño tienes al NH90, pero vamos a ver, eh, 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 es que no sé, el sh el, el UH60, cuántos años lleva volando. Bueno, pero volvemos a lo de siempre. Me estás comparando sistemas hipermaduros porque llevan volando sí, más de sí, 50 sí. Pero, años, contra sistemas pero... que llevan volando 10, y me estás comparando sistemas que además de ser hipermaduros porque llevan más de 50 años volando sí. y que han visto combate real, con sí. lo cual has, podido, has tenido 50 años para mejorarlo y meter las lecciones aprendidas de combate real contra un sistema que lleva volando 15, no ha visto combate real y todavía no ha tenido tiempo de ser mejorado. Eh, creo que ya que he visto combate ha tenido que ver en fra los franceses no lo han metido en ningún lado todavía quiero decir, el Tigre sí sé que ha visto combate, pero el NH90 no, 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 no lo habrán metido en algún fregado, pero nada en comparación con lo que han podido ver todos los demás no, claro, claro, evidentemente evidentemente, pero yo no voy a eso José, digo, evidentemente hay cosas que tiene que mejorar, eso no lo voy a, no, eso es, es obvio pero el tema de las puertas de los artilleros, quiero decir, es algo que ya incluso en el Caracal lo hicieron. O sea, no tiene, no tiene mucha explicación eso, salvo lo que hemos comentado más de una vez, ¿no? Que, que la gente de Degamo esto lo hayan pasado por alto, no se hayan dado cuenta, o digo que, sinceramente que nadie, muchas, nadie ha hoy Muchas veces se echa en cara a la industria muchas cosas, sí, pero sí, se, nos, sí. se nos olvida que la industria al final realiza las cosas que le hacen por encargo y más en sistemas como estos, porque estos sistemas son tan hipercaros de ayudar. O sea, antes, eh, tradicionalmente, cuando tú estudiabas mucho el tema de industria aeronáutica tradicional... Eh, te, puedes, te encuentras muchas veces aquello de eh, en una aventura privada tal empresa desarrolló esto y triunfó eh, eso ahora mismo no se da eso de una empresa que se arriesga a hacer algo de forma privada ya no se da y ahora mismo todas las empresas por, no por nada sino porque los tiempos de desarrollo y eh, el precio de desarrollo se ha vuelto tan infinitamente largo que es prohibitivo poder arriesgarte a hacer eso y ahora prácticamente todo se hace bajo especificación y bajo pedido. problema que las especificaciones y los pedidos que se están haciendo eh, como se hacen entre tropecientos son complejos, son contradictorios. pero digo sí. que muchas veces se eh, ataca a la industria. pero nos olvidamos de la otra parte, y es que la industria muchas veces está haciendo lo que se le está pidiendo. Sí, sí, completamente, por eso te he dicho, por eso he dicho al final, digo, no sé si la culpa es de un lado o es de otro, pero es una pena porque el diseño en Europa ya estaba, el Caracal, por ejemplo, tiene las puertas correctamente colocadas. Y que era lo que te iba a decir también, que el tema de ah que creo que esta General Atomics creo que ha hecho algo propio últimamente y sí que es, eso creo que sí que es bastante propio. Y que es curioso porque no está saliendo prácticamente en ningún lado, en el sentido de que no está... Nadie ha comprado el MQ-9 Reaper todavía, el Predator, perdón. el Este el marítimo, el Sea Guardian, coño. Perdón. Ah, me iba a decir el Reaper, si que lo han comprado, no fastidios. Sí, 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 que de hecho ha salido un contrato ahora para Italia, pero... No, que la versión no. marítima, dices, el, sí, sea es el, el Sea Guardian. O el otro, que eh, me hace que no es, de la electric, no es de la electric. El Mojave, que también es versión marítima. Sí. esto, el Mojave, a, a ver es? si él, anima. El es general Atomis año. también. También. Bueno, sí. pues eso. Hombre, yo Mojave lo veo muy para las cubiertas de los portaaviones nuestros, pero. Claro. si sí, yo de hecho, cuando salieron los británicos, dije, ¿y dónde está la armada, coño? Quiero decir, ya que han llamado los británicos, y yo, dile al dron que venga, que que he hecho un par de horas más por aquí y ya después que se lo lleven... Ah, no, yo pensaba tíos. que ibas a decir lo del ya que quieren probar el Mojave en un portaaviones, que porque no han llamado al nuestro, que por lo menos es un portaaviones que funciona, no como los británicos. Bueno, aparte, ¿no? Pero, pero también, también, claro, también. <laughs> bueno, señor, ¿nos despedimos? No sé. Venga. Bueno, gente, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Muchas gracias. Pues nada, ya he terminado el capítulo de hoy. No nos echéis de menos, ya sabéis que nos podéis encontrar en el blog y además en Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y Spotify. ¡Hasta pronto!